Entonces, déjame ver si entendí bien. La basura inorgánica es todo aquel desecho, residuo o material inservible, y está compuesta de sustancias o materiales inertes, sin vida, y que han sido transformados para su uso y aprovechamiento. Así es, Alfredo. ¿Y la basura orgánica cuál es? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, Mireya. Fer me está ayudando a estudiar para un examen. Alfredo aprende muy rápido. Qué bien que sean tan solidarios. ¿Y de qué es tu examen? Es sobre desarrollo sustentable. Ah, ¿saben por qué no investigan para la próxima edición de nuestro Tiempo Social sobre las políticas públicas para el desarrollo sustentable y sostenible? Me parece un tema muy interesante. Pues cuenten conmigo, vamos a trabajar, Fer. Continuando con el tema de vida social sustentable, en la investigación hablaremos de cómo el modelo de libre mercado ha impactado el medio ambiente a través de la explotación de los recursos naturales, para lo cual explicaremos este modelo y después analizaremos qué relación tiene entre la naturaleza y la actividad social. También examinaremos el deterioro ambiental, una de las mayores amenazas para el planeta. Es hora de investigar. Mira, Fer, a lo largo de estas últimas 5 décadas, el cambio climático en el mundo se ha dado a una velocidad nunca antes vista. Existe una amenaza, sobre todo en las regiones que están más expuestas a la sequía, las inundaciones o el aumento del nivel del mar, fenómenos que agravan los desastres naturales. Sí, creo que es muy importante que veamos las acciones que se han hecho para que las grandes industrias no sigan aumentando las emisiones de dióxido de carbono ni de gases tóxicos o otros contaminantes que llegan al aire, al agua y al suelo de nuestro planeta. Eso es muy importante checarlo, Alfredo. Para entender el deterioro ambiental, primero hay que analizar qué son los recursos naturales. Te puedo decir, Fer, que son aquellos elementos que nos proporciona la naturaleza y de los cuales nos servimos para satisfacer nuestras necesidades de orden material. El problema es que la mayoría de estos recursos son limitados y su explotación está provocando el deterioro del planeta. Y si no hacemos un uso responsable de ellos, las próximas generaciones se encontrarán con una situación bastante complicada. Así es, Alfredo. Verás, existen dos tipos de recursos naturales. Los recursos renovables, que son elementos de la naturaleza que se renuevan cada cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, los árboles, las plantas, el aire. Y los recursos no renovables, que son aquellos elementos de la naturaleza que son limitados, ya que su ciclo de renovación es lento. Son recursos que no pueden ser reproducidos ni reproducidos por el ser humano. Por ejemplo, el carbón, los metales, el gas natural o el petróleo. Chicos, ¿cómo van con su investigación? Estamos indagando a fondo y encontramos cosas tremendas. Por ejemplo, algunos de los principales problemas globales del medio ambiente son el cambio climático, el efecto invernadero, la capa de ozono, la contaminación de las aguas, de los suelos y los residuos, tanto urbanos como industriales, sanitarios, agrícolas y ganaderos. También el deterioro del medio natural, la contaminación de los recursos hídricos y la deforestación. Además, cada año, debido a la deforestación, 13 millones de hectáreas se pierden en todo el mundo. A nivel mundial, se utilizan 500 mil millones de bolsas de plástico. Más de 14 mil millones de litros de agua se pierden por la falta de aplicación de técnicas de ahorro de agua. Cada año, se aumenta el número de plantas y animales en peligro de extinción. La naturaleza es muy bonita. No me gustaría que las especies de plantas o animales se extinguieran por la negligencia humana. A mí tampoco. Cuando voy al campo, me gusta observar las plantas y escuchar a los pajaritos cantando. Imagínate un mundo donde cada año fueran desapareciendo estas especies. Investiguen más acerca de estas problemáticas y qué acciones podemos implementar o ya se están implementando. Cualquier duda te la comunicamos. Sí, por favor. Mira, Alfredo, durante los últimos años hemos visto una destrucción progresiva de los bosques. En algunos países, la deforestación es consecuencia de la agricultura no sostenible y la explotación de la madera. Además, encontramos la problemática de la calidad del agua, lo que hace que se esté convirtiendo en uno de los bienes más preciados. La distribución desigual de este elemento crea problemas de abastecimiento para gran parte de la población mundial. Actualmente, el 30% de la humanidad vive en países cuyos recursos de agua son escasos.
Según el Programa Hidrológico de la UNESCO, en el año 2025, una gran parte de la población deberá conformarse con bajas reservas de agua. De hecho, la contaminación del agua es causa de enfermedades que afectan principalmente a niños y a niñas. Se calcula que la demanda mundial de este elemento se incrementará en un 55% para 2050. El aumento demográfico, la expansión de la industria y de la agricultura, junto con la búsqueda de mejorar el nivel de vida, han hecho que el agua se convierta en un recurso muy frágil. ¡No inventes! Los datos están terribles. Gran parte de este líquido está impulsado por la agricultura, que representa el 70% del consumo mundial de agua dulce. Y la producción de alimentos incrementaría un 69% para el 2035. También se estima que la extracción de este elemento con fines energéticos utilizada para centrales de refrigeración va a aumentar en más de 20%. Por eso, países como Israel y España han desarrollado sistemas de tratamiento de agua, donde recuperan el 86% de la lluvia. Además, Israel es líder mundial de la desalinización, o sea, en convertir el agua de mar en potable. Creo que ya tenemos bastante información, Fer. Sí, vamos a mostrárselo a Mireya. Uh-huh. A ver. Una de las desventajas en el libre mercado es que no toma en consideración cuestiones distributivas, por lo que pueden existir grandes desigualdades entre los ingresos de las personas y su calidad de vida. Bien. Además, el libre mercado puede fallar cuando no se dan las condiciones para que exista competencia entre vendedores. La libertad económica también conlleva que las empresas no tomen en cuenta los ecosistemas que destruyen, con tal de hacer crecer sus mercados. Por ejemplo, las naciones más prósperas están exportando sus industrias contaminantes a los países denominados del tercer mundo, dejando en casa a las industrias no contaminantes. Recordemos que las causas del deterioro ambiental son la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, así como la acumulación de desechos sólidos en los suelos, ríos, lagos y mares. Es una situación triste debido a que los seres humanos no hemos sabido cuidar el entorno en el que vivimos. Van muy bien, chicos. Ahora una pregunta, ¿cómo afectan estos fenómenos a los sectores ambientales? Conozco quién nos puede ayudar. Permítanme un segundo. ¿Hola? ¡Hola! ¿Estás ocupada, Lucy? No mucho. Fíjate que estoy en una brigada plantando árboles. ¡Órale! Me da mucho gusto. Oye, Alfredo, Mireya y yo vamos a hacer un tema en nuestro tiempo social. ¿Nos puedes ayudar respondiendo qué opinas del crecimiento económico? Creo que debe tener límites. No solo es producir por producir. También tenemos que cuidar la flora y la fauna del país. Muchas veces se crean proyectos con finalidades lucrativas y no se ponen a pensar en el cambio climático. Sí, me imagino. Y luego digamos, no solamente es por causa de la construcción de obras, a veces también es la caza deportiva no regulada o para el tráfico ilegal de fauna. ¿Y por qué lo dices? Porque hay casos como el de la vaquita marina, que desde hace años se ha estado cazando para venderla en mercados extranjeros. Muchas personas hemos denunciado este hecho. Apenas en 2018 se estimó que solo quedaban 10 ejemplares. Dentro de todo, se hicieron campañas de concientización y algunas autoridades locales brindaron protección. Es un caso excepcional de una especie en peligro de extinción. Pero imagínate, todos los demás casos de fauna que no salen a la luz pública. Sí, no había pensado en eso, Lucy. Tu información es muy valiosa para nosotros. No te quito más tu tiempo. Muchas gracias por tomar mi llamada. De nada, hasta luego. Bye. Algunos ambientalistas se han opuesto a la liberación del comercio porque señalan que el crecimiento económico debe tener límites. Muchos de ellos creen que un desarrollo sostenible apoyaría un comercio más libre. Claro, si tuviesen la seguridad de que el manejo de la contaminación y los recursos naturales sean tomados con más seriedad. El negocio de los recursos naturales en el mundo y sobre todo en América Latina se ha convertido en foco de interés para inversores internacionales. Pero esa atracción, si no se gestiona inteligentemente, puede convertirse en una atracción fatal, ya que puede dar lugar a un estado creciente y difícilmente controlable de conflictos que pongan en peligro dichos proyectos. En México, como en el resto del mundo, en las últimas 5 décadas, la actividad humana se ha convertido en un factor de modificación profunda de la naturaleza y de los procesos ecológicos. Alrededor del 64% de los suelos del territorio de nuestro país
muestran algún tipo de degradación de la superficie total del territorio nacional. 54% se ha desertificado, de acuerdo con la Red Nacional de Monitoreo. El 74% de los cuerpos de agua están contaminados en diferentes grados y requieren algún tipo de tratamiento para su uso. El 30% de la superficie irrigada tiene problemas de salinidad. Más de 200 especies acuáticas están en peligro de extinción y hay más de 1,000 especies en situación indeterminada. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ha señalado que el cambio climático ya afecta a los sectores de la alimentación y la agricultura, y se prevé que estas repercusiones aumenten junto con las temperaturas medias mundiales. En el caso de los países en desarrollo, donde los sectores alimentario y agrícola contribuyen de manera importante al Producto Interno Bruto Nacional, ya están absorbiendo aproximadamente el 22% del impacto económico causado por los riesgos y las catástrofes naturales a media y gran escala. También leí que la humanidad enfrenta unos desafíos ambientales que han venido aumentando en número y gravedad desde la Conferencia de Estocolmo de 1972. Las evaluaciones científicas muestran que dichos desafíos representan ya una emergencia planetaria. Si bien afrontar dicha emergencia es complicado, todavía hay un camino hacia un futuro sostenible, que ofrece nuevas posibilidades y oportunidades. ¡Exacto! Por eso, en septiembre de 2020, la FAO puso en marcha su iniciativa Ciudades Verdes, que tiene como objeto mejorar los medios de vida y el bienestar de las poblaciones urbanas de al menos 100 ciudades de todo el mundo durante los próximos 3 años. ¿Saben? Creo que a su investigación le falta algo muy importante. ¿Qué es? La opinión de un experto. ¡Claro! Vamos a contactarlo. Nos encontramos con el maestro Francisco Javier Pérez. Bienvenido. ¿Cómo ha repercutido el modelo de libre mercado en el medio ambiente? Pues repercute de diferentes formas. Si nos damos cuenta que el mercado, al ser libre, no toma en cuenta ciertas características como los recursos, solamente los ve como recursos, no se da cuenta de que son riquezas y solamente las explota. Me refiero a las riquezas naturales, y esto como consecuencia pues tiene un deterioro medioambiental. Repercute de diferentes formas en la sociedad, por ejemplo en la salud, en la calidad del aire, del agua, del suelo, la pérdida de biodiversidad, entre otros factores. Entonces, esto sí puede estar ligado directamente a cómo la humanidad, por medio de este sistema económico, está degradando al medio ambiente. ¿Qué medidas ha implementado nuestro país para combatir el deterioro del medio ambiente? Pues México cuenta con una, podría decirse, robusta legislación en materia de medio ambiente. Contamos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es básicamente la que se encarga de observar todas estas medidas que se realizan para el cuidado del medio ambiente a través de leyes, de normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y de diversos acuerdos internacionales en los que México participa en materia del cuidado del medio ambiente. De acuerdo a un informe divulgado en 2006 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la contaminación ambiental en el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero, alrededor de un 18% más que el dióxido de carbono del transporte. Además, en los últimos 15 años, el gobierno de México se ha relacionado un poco más con el medio ambiente. Fíjate, Fer, que desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las acciones en materia ambiental han cambiado. Las empresas están sujetas a un escrutinio gubernamental, nacional e internacional, que las ha tratado de inducir a que se adapten a nuevos patrones de conducta empresarial para prevenir el impacto al medio ambiente y a la vez elevar su eficiencia. Por supuesto, hace falta mucho por hacer, pero por lo menos hay un interés en llevarlo a cabo. Sí, por cierto, México y la comunidad internacional acordaron en septiembre de 2015 en las Naciones Unidas comprometerse para avanzar hacia un desarrollo sostenible con objetivos y metas bien definidos, con un horizonte al año 2030. De entre los 17 objetivos acordados, por lo menos 6 de ellos tienen una relación directa con el medio ambiente y los ecosistemas naturales. Veamos qué dijo el maestro Francisco Javier Pérez.
Sí, me parece muy bien. Veamos qué opina. ¿Cuáles han sido las causas del deterioro del medio ambiente a nivel mundial? Bueno, pues podría decirse que las causas del deterioro del medio ambiente son diversas, pero creo que se le puede atribuir en gran medida al crecimiento poblacional y a que cada vez cada persona requiere de mayor demanda de recursos y de energía, y esto se puede traducir pues en la extracción de diversos recursos naturales que tienen consecuencias en el medio ambiente, ya que muchas veces no se tiene una legislación o no se realizan acciones que sean destinadas con el propósito de conservar el medio ambiente. ¿Qué efectos ocasiona la degradación ambiental en nuestra sociedad? Los efectos de la degradación medioambiental son diversos. Por ejemplo, podemos observar que un medio ambiente que no está sano repercute en el bienestar de las personas, ya sea en su calidad de vida, en vivir en un medio ambiente que está contaminado con cuerpos de agua contaminados, con el suelo, con la atmósfera. Y creo que uno de los ejemplos más claros es el que podemos observar con el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero que deriva en lo que conocemos como la crisis climática. Creo que es el ejemplo más claro de cómo nos afecta a todos a nivel mundial el deterioro del medio ambiente. Y bueno, esas repercusiones también se pueden ver ya sea en la salud de los seres humanos y también de otros organismos, la pérdida de biodiversidad, etc. ¿Se han aplicado políticas públicas para evitar que se siga contaminando el aire, el agua y la tierra? Claro, en México sí contamos con organismos como la Semarnat, que se encargan de hacer regulaciones y legislación en materia de medio ambiente en general. Y bueno, contamos con políticas, con leyes, con acuerdos y todos estos enfocados a diversas áreas de medio ambiente como el agua, la ley de aguas nacionales, por ejemplo, para el área de biodiversidad contamos con la ley de biodiversidad, la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente, etc. Entonces, en México sí se puede decir que contamos con herramientas. Lo que sería importante es analizar cómo son implementadas, pero definitivamente México sí cuenta con herramientas en materia legislativa para atender las necesidades de la población en materia medioambiental. ¿Sabes, Fer? Un paso necesario para entender la problemática ambiental es contar con información que permita conocer la situación del ambiente y de los recursos naturales del país, así como los factores de presión que los afectan para poder formular estrategias y políticas de gobierno que conjunten el desarrollo económico y la conservación y recuperación del ambiente. Además, como consecuencia de la política comercial de cero aranceles, las actividades económicas que mostraron los mayores costos por degradación del ambiente fueron ganadería, industria manufacturera, electricidad, gas y agua y transporte. Una vez más, el sector ganadero se ubicó entre las actividades que presentan los mayores costos por erosión de suelo y contaminación de agua. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud invitó el 11 de octubre de 2021 a nuestro país a cambiar cuanto antes hacia las energías limpias y aprovechar al máximo la energía solar? También pidió dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles para evitar muertes prematuras de mexicanos por contaminación del aire. Sí, de hecho, en ese mismo año, el gobierno de China anunció durante la cumbre COP15 una contribución de $233 millones a un nuevo fondo para proteger la biodiversidad en los países en desarrollo, mientras que Pekín, el mayor contaminador mundial, ha buscado en los últimos años tener un papel internacional más relevante en la conservación de la biodiversidad. ¡Qué datos tan interesantes! Oye, hablando de datos, creo que ya llegó el momento del dato. El agua es esencial para sostener el crecimiento económico y satisfacer la creciente demanda de alimentación. Sin embargo, la disponibilidad de recursos hídricos a nivel mundial está disminuyendo, y en algunos países, la mala calidad de este líquido hace que su uso no sea seguro. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce la importancia de conservar los recursos hídricos y reducir la contaminación del agua. Las energías renovables están transformando el sistema de electricidad mundial, aportando sistemáticamente nueva capacidad y valor de inversión y superando el desempeño del sector de los combustibles fósiles. Entre 1950 y 2015,
se han producido alrededor de 7.800 millones de toneladas de plástico, según un estudio publicado en la revista Science Advance. La preocupación por la contaminación del suelo ha aumentado en los últimos años. Las actividades industriales liberan contaminantes a la atmósfera, el agua y el suelo que pueden ingresar directamente a través de la lluvia ácida o la deposición atmosférica. La biodiversidad del planeta está desapareciendo muy rápido. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza señala que son casi 100.000 especies las que forman parte de este inventario de especies amenazadas. De estas, más de un cuarto están en peligro de extinción. Las emisiones procedentes del transporte, según la ONU, son otro de los grandes focos de la contaminación del aire y representan casi un cuarto de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía. Las grandes ciudades son las que más contribuyen al cambio climático. De acuerdo con ONU Habitat, las metrópolis consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La enorme cantidad de personas que dependen de los combustibles fósiles hace que la población sea altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Las emisiones mundiales de carbono deben reducirse en un 45% para 2030 con respecto a los niveles de 2010 y seguir disminuyendo drásticamente para alcanzar cero emisiones netas para 2050. Muchos países en desarrollo han comenzado un proceso de formulación y ejecución de planes nacionales para adaptarse y reducir su vulnerabilidad al cambio climático, y los han integrado en su Planificación Nacional de Desarrollo. Estos planes ayudarán a los países a alcanzar el objetivo mundial del Acuerdo de París. Ahora sí, Alfredo, ya está listo nuestro reporte. ¡Sí! Vivimos en un mundo de mucha incertidumbre y con el reto de construir políticas públicas y ambientales que no se contrapongan. Es urgente aplicar tecnologías limpias, que no agoten los recursos naturales y que no frenen a la economía. Se debe de cambiar la forma de pensar y dirigirse hacia un mundo más limpio para asegurar un futuro próspero. El mejoramiento del medio ambiente dependerá en gran parte del sistema institucional de cada país, del grado de conciencia de la población, de la política económica y de los niveles de educación. Sin embargo, hay que considerar que vivimos en un mundo lleno de intereses económicos y desigualdades. Hay que elevar los niveles de conciencia y respeto al hábitat y sancionar a quienes deterioran la naturaleza. Por eso mismo, en la Ciudad de México se modificó en 2019 la Ley de Residuos Sólidos, que trata de eliminar el uso de productos de plástico. Pero también necesitamos tener respeto a la cultura del agua, tanto en el uso industrial como en el consumo doméstico. No debemos desperdiciarla. Tienen toda la razón, chicos. Si no cuidamos el medio ambiente, el deterioro del planeta nos va a traer calentamiento global, aumento de los niveles de CO2, eutrofización de aguas dulces, aumento de la erosión de suelos por la tala masiva, y va a aumentar el riesgo de la exposición a productos químicos tóxicos. Claro, si los residuos no se tratan de forma adecuada, pueden provocar daños diversos al medio ambiente y a la salud. El reciclaje puede evitar el uso de nuevas materias primas y reducir así el impacto ambiental. A principios de este año, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, señaló que los países en desarrollo necesitan más asistencia para remediar el deterioro de su medio ambiente. Solo así será posible recuperar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030. Muy buen trabajo, chicos. Excelente. Así lo publicamos. Gracias, Mireya. No olviden seguirnos en las redes del programa. Hasta la próxima.